Muy buenas tardes, amigos de Periódico Central. Nos encontramos en la 25 Zona Militar, donde pues justamente se desarrolla la jornada de vacunación para adultos mayores de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa Sinovac. En estos momentos, bueno, pues acaba de pasar un pequeño lapso de lluvia en el que, bueno, pues a pesar de esto, cientos de adultos mayores siguen formados. Justamente ahí intentan ayudar a los adultos mayores a pasar los charcos. En estos momentos, bueno, pues así luce la fila para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la fórmula china Sinovac. En estos momentos, bueno, pues así luce este escenario. Justamente desde la mañana, bueno, pues esta situación es la misma, ¿no? Cientos de personas se aglomeraron esta tarde y desde muy temprano para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la 25 Zona Militar. El problema es que las personas que recibieron la primera dosis en Ciudad Universitaria hace un mes y en la zona norte de la ciudad de Puebla, pues también tuvieron que venir en estos momentos a recibir la vacuna Sinovac aquí en la 25 Zona Militar. Pese a la lluvia, cientos de personas siguen formadas. La fila comienza aquí, justamente en la rampa que conoce, en la calle que es conocida como la rampa. Y sin embargo, bueno, pues ahora la fila ya directamente se hace hacia la zona militar. Primero comenzó hacia la rampa, subía toda la rampa donde baja la ruta del transporte público, y bueno, pues ahora ya es una fila que abarca, bueno, justamente desde la calle 2 de Abril, sobre la calle Gonzalo Bautista, Doctor Gonzalo Bautista, avanza toda esta calle, toda esta avenida. En estos momentos, bueno, pues aquí podemos ver cómo ayudan a los adultos mayores a pasar. Bueno, pues justamente aquí así avanza la fila, pese a la lluvia, pese a las inclemencias del tiempo. Bueno, pues muchas de estas personas comenzaron a formarse desde la 1 de la tarde o más temprano, desde las 12, para recibir la vacuna contra la COVID-19. Las mismas personas nos comentan que, bueno, en este proceso de vacunación, a pesar de que la Secretaría de Salud pidió dividir, que las personas se dividieran para recibir controladamente la segunda dosis, bueno, pues las personas comentan que han llegado adultos mayores de apellidos con otras letras, con otras iniciales que no son de la A a la E. Muchos adultos mayores también llegaron desde temprano, aunque su turno comenzaba en la tarde, a las 3 de la tarde o a las 11 de la mañana. Muchos de ellos, bueno, pues tuvieron que soportar, mojarse, estar primero desde la mañana bajo los rayos del sol, y bueno, pues ahora refugiarse en los negocios que están aledaños a la 25 Zona Militar para evitar mojarse, para evitar y no perder su lugar en la fila. Hace unos momentos, desde este mismo lugar, detallábamos que la fila comenzaba desde la entrada de la 25 Zona Militar y terminaba en el Parque Ecológico. Algunas personas comentaron para Central que decidieron salirse de la fila
decidieron ir a buscar otra sede, otra clínica, el ISSSTEP, el IMSS San José, no, buscar otra sede en donde les pudieran aplicar la segunda dosis de Sinovac, que es una fórmula igual china, que, igual que la de Pfizer. Sin embargo, bueno, solo hay unos puntos muy específicos donde pueden encontrarla. La fila pues avanza y desde muy temprano comenzó a crecer, porque pues bueno, justamente no quieren perder su turno, y pese a que llovió una fuerte lluvia esta tarde, cayó una fuerte lluvia esta tarde, bueno, pues a pesar de eso decidieron quedarse. Muchos de ellos traían paraguas, sombrillas, otros más, como podemos ver ahí, se mojaron. Hay unas personas que lograron comprar improvisar un impermeable. Y bueno, pues solo así lograron resguardarse de pues la lluvia que cayó aquí en la 25 zona militar. Y es que la mayoría de estos adultos mayores llegaron desde temprano y pues prefirieron quedarse y sufrir los estragos del clima a perder su lugar. Esta jornada de vacunación comenzó desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, y se caracterizó por ser justamente el punto más caótico de la capital poblana de este proceso de vacunación. Podemos ver que pues algunos elementos de la policía intentan bueno, pues justamente controlar la fila de adultos, que pues sigue muy larga. Como les comentaba, es cerca de 1 kilómetro lo que los abuelitos han intentado caminar para llegar a la vacuna. Vamos a acercarnos aquí. Ya se está avanzando. Muy buenas tardes, señora Mariana Salinas, de Periódico Central. Me gustaría que nos platicara a qué hora llegó, cuántas inclemencias han pasado. Desde a las 3 de la tarde. Yo, gracias a que vino una persona conmigo, porque yo soy sola, vivo sola, tengo 6 meses aquí viviendo, vengo del DF, y no había ni donde sentarse, me traje mi barquito que me está ayudando. No, esto no es para los viejitos. No merecemos este trato. Si yo tuviera 45, 50 años, ay, hasta me pongo que me agarre el aguacero. Oiga, pero tenemos 73, 75, 78. Exacto, a mí no me gustaría ver a mi mamá aquí. A uno de 82 años lo atropellaron. A una señora le dio un rozón, otra señora se desmayó. Estaba oyendo todo el día y dije, voy. Ilumíname, Dios mío, voy. Tengo que venir. ¿Cómo se resguardaron de la lluvia? ¿Venían preparados? Pero me mojé toda la calle. La señora viene escurriendo. Sí, da igual. Viene escurriendo. No, yo porque... No es justo. Pero péselo. Yo tengo artritis reumatoide. No, se está pesada. No aguanto nada. ¿Ya la edad? Sí. No. Es que hubieran puesto una letra, En cambio, pregúnteme cómo me fue en CEU hace un mes.
lo máximo. Los últimos, porque los primeros no. El primer día fue pues igual que a mí me tocó el segundo, tercer día. Muy bonito, tardé 1 hora 5 minutos. Casi no han avanzado nada. No. Si acaso media calle, ¿no? Aquí le tocó a la persona que me apoyó. Me tocó en el Ecoloco. ¿O cómo se llama aquella? El Ecológico. Ahí estábamos. Y sé que es más, llegamos 2 de la tarde. No, se vale, esto no se vale. ¿Van a dar qué? Sí, será gratis. Sí. Pero ¿por qué es gratis? Pues no es gratis, ¿cuánta son nuestros gente impuestos? Que no trae no, banco? Esto no es gratis. No, digo, según es gratis. ¿Cuánta gente mayor? Claro. Que no trajo ni que se entonces. Oye, hola mojada. ¿Se vale? Claro. Ya trabajamos, nosotros no nos la pasamos de flojos. Claro. ¿Y hasta qué hora piensan esperarse? Pues si... yo ya me iba a ir antes de que lloviera, ya me iba. Ya ve que ya se fue la persona que me acompañó. Pero, ya se fue, ahora tengo que hablar al Uber. Sí. Y yo no sé ni dónde vivo. Bueno, quiero decir si es la dirección, pero no sé ni por dónde hay. ¿Mis papás, mis papeles? Sí. ¿Y hasta qué hora piensan esperarse máximo? Ya, si es... Bueno, pues muchas gracias. ¿No trajeron? ¿Usted no sabe si trajeron refuerzos que estén avanzando rápido? No sabría decirle. Yo imagino que algunas personas salieron de la fila por la lluvia y pues por eso ha empezado a avanzar un poco más rápido. Pero no, ahorita que yo voy aquí, sí, ya me voy a quedar. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Señorita, no dio solo. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Genoveva Avelino González. Muchas gracias. Mariana Saviles, para servirles. Pues ya lo ven, amigos de Periódico Central, así el sentir pues de los adultos mayores que, pese a las inclemencias del tiempo, pues siguen aquí esperando la vacuna, la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 en la 25 Zona Militar. La señora Marta nos platicaba que pues ella llegó desde 1 de la tarde. Ella viene sola. Y es foránea, es de Ciudad de México. Considera que este es un proceso de vacunación pésimo, un proceso de vacunación muy caótico. Ella recibió la primera dosis en los últimos días de la primera jornada de vacunación que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria de la UAP. Y bueno, pues considera que en comparación con esto, pues es un trato inhumano para todas las personas de la tercera edad que justamente llegaron a recibir la vacuna este 11 de mayo en la 25 Zona Militar. Justamente aquí termina finalmente la fila para la vacuna contra la COVID-19. Muchas de las personas que estuvieron aquí desde temprano, pues justamente tuvieron que abandonar su lugar en la fila por la lluvia. Decidieron abandonar su lugar en la fila, lo que redujo más de la mitad el recorrido de esta fila. Y bueno, pues ahora solo los que aguantaron las inclemencias del tiempo desde muy temprano, el sol, el cansancio, muchos de ellos no han comido, no hay baños disponibles para que pues los adultos mayores puedan acudir. No hay baños disponibles para que los adultos mayores puedan justamente acudir unos minutos al sanitario. En estos momentos, pues a pesar de que ya se ve la fila bastante reducida, pues avanza con lentitud. Por momentos avanza, pero pues por otros momentos se empieza a detener. Los adultos mayores, bueno, pues también se enfrentan ahorita a los charcos. Aquí podemos ver cómo avanza
ciertamente esta fila. Sin embargo, bueno, como ya les comentaba, en algunos puntos se detiene. Muchas de estas personas, las personas que llegaron aquí a este centro de vacunación, bueno, pues recibieron la dosis de la vacuna en Ciudad Universitaria de la UAP o en la zona norte, lo que provocó que al haber muy pocos puntos para la segunda dosis de la inmunización con la fórmula china de Sinovac, bueno, pues la mayoría se aglomeró en este punto. Y es que bueno, la Secretaría de Salud pidió y explicó que este 11 de mayo únicamente los adultos mayores con un apellido que tuviera una inicial entre la letra A y la letra E podrían acudir a recibir la dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, bueno, pues algunos adultos mayores aseguran que muchos no llegaron a su hora, no llegaron a su horario. También muchos de ellos son atendidos pese a que no tienen un apellido con la inicial entre la A y la E. En estos momentos, bueno, pues así avanza la fila. La mayoría de estas personas, bueno, pues tuvieron que ser fuertes ante la lluvia, justamente que ya empezó la temporada de lluvia. Bueno, pues este proceso aún no se ha agilizado. Y es que, bueno, esta vez el ejército de México, pues tomó el control de este proceso de vacunación. Sin embargo, pues fracasaron en su intento de vacunar, de inmunizar a los adultos mayores de 60 años con la segunda dosis de la fórmula china de Sinovac. Bueno, aquí pueden ver que la mayoría de ellos, bueno, pues tuvieron que, vean la falda de esta señora, pues está mojada. Muchos de ellos tuvieron que comprar un impermeable provisional, pero pues la mayoría tuvo que esperar a que pasara el agua. Podemos ver que esa señora está completamente empapada de su blusa para que su familia, para que su mamá no perdiera su turno y pueda desde hoy recibir la vacuna contra la COVID-19. Y es que bueno, el proceso empezó muy retrasado desde la mañana. La mayoría pues se aglomeró desde muy temprano y el ejército no logró controlar ni tener una buena estrategia para realizar este proceso, esta jornada sanitaria. Buenas tardes. ¿Desde qué hora se está esperando aquí para recibir la vacuna contra la COVID-19? Desde las 3 de la tarde. ¿Y por qué no se fueron cuando empezó a llover? Después de tantas horas ahí parados, vio saliendo alguien de esa gente a decir, no saben qué es esto más, no que lo tienen así. ¿Qué piensa en comparación con el proceso de vacunación anterior que se llevó a cabo en CU? ¿Ustedes lo revisaron mejor en CU? Estuvo mejor. Se mojaron, pasé, veo que se mojaron. En CU pasé en una hora cuarta. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Roberto. Muchas gracias, señor Roberto. Mariana Salinas, para Periódico Central. Y bueno, pues así avanza. Ya lo escucharon, amigos de Periódico Central. Pues muchos de los adultos mayores decidieron pues mojarse en vez de perder su turno en la fila. Ahorita, bueno, pues ya hay elementos de la policía apoyando a la logística de los militares. Sin embargo, pues en la tarde y desde la mañana no había quien dirigiera, no había nadie para dirigir la fila, no había nadie para ayudar a los adultos mayores. Afortunadamente, bueno, pues hasta las 6 de la tarde lograron llegar los elementos de la policía a controlar un poco el flujo de personas, porque pues bueno, el ejército no tuvo la capacidad suficiente
para recibir a todas estas personas. Y es que bueno, el proceso comenzó con un retardo de más de 3 horas, ya lo escuchábamos, un señor y su esposa que recibieron la dosis de la vacuna contra la COVID-19, pues llegaron desde las 3 de la tarde y son 6:30, no han pasado y apenas están a unos pasos de lograr entrar a la 25 zona militar. Aquí podemos ver que muchos siguen esperando a sus familiares. El proceso también se encuentran algunos elementos de la Guardia Nacional, que bueno, pues apenas se dan cuenta de su presencia, y es que desde la mañana no había nadie para organizar a todas las personas, a todos los adultos mayores que llegaron a la 25 zona militar para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. La mayoría de las personas, bueno, pues tuvieron que... La mayoría de las personas que estaban desde muy temprano, algunas abandonaron su lugar en la fila cuando comenzó a llover. Incluso muchas abandonaron el lugar desde antes porque vieron que la fila no avanzaba. Pues justamente los equipos, los militares tuvieron que pedir apoyo de las rutas de transporte público, y es que hace unos momentos pues llevaban a los adultos mayores en rutas, en camiones de los que pertenecían a la misma 25 zona militar. Sin embargo, al ver rebasada su capacidad, tuvieron que solicitar el apoyo de las unidades de transporte público, porque pues bueno, el método que diseñaron los militares justamente es dejar que las personas llegaran hasta la entrada de la 25 zona militar. Nos estamos acercando hacia el punto donde las personas que buscan la vacuna contra la COVID-19 pues vienen a registrarse, vienen a realizar el primer proceso. Entonces un autobús recoge a los adultos mayores en esta zona. Ahí podemos ver cómo esta ruta de transporte público, porque hace unos momentos eran rutas pertenecientes, eran camiones, autobuses que pertenecían eran hace unos momentos subían las personas en autobuses que pertenecían a la 25 zona militar, pero pues al haber rebasado su capacidad y su ineficiencia, bueno, pues justamente tuvieron que pedir el apoyo de las rutas comerciales. Y aquí podemos ver cómo desde este punto, pues, algunos adultos mayores comienzan a abordar estas unidades de transporte público sin sana distancia, porque ocupan todos los lugares de los autobuses para agilizar el proceso. No dejan un asiento libre entre cada persona. Entonces, pues, luego de la aglomeración que se vive en las filas, también se aglomeran en las rutas para subir a la 25 zonas militar, para llegar hasta el punto donde se aplica la vacuna, esperar los 30 minutos de observación y regresar. Vean, aquí podemos ver que viene un autobús de la policía de Puebla, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde trae a otro grupo de personas mayores que, vean, no guardan la sana distancia, pues justamente dentro de el autobús, este autobús de la 25 zona militar. Nos vamos a acercar para que logren ver cómo es que pues bajan justamente los adultos mayores. ¡Qué bárbaro! ¡Tratando! ¡Me estoy muriendo! Aquí podemos ver cómo ya hay elementos de la Guardia Nacional, algunos elementos de la Academia de Policías.
por dentro pues tampoco los adultos mayores logran guardar la sana distancia. Podemos ver que son ahora elementos de militares, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de la Guardia Nacional, los que llegaron a apoyar en este proceso de vacunación. Sin embargo, bueno, pues sigue bastante lento. Por la lluvia, muchos adultos mayores tuvieron que abandonar su lugar, lo que redujo bastante la fila de este proceso de vacunación. Sin embargo, pues bueno, finalmente pues el proceso sigue lento. Al lugar tuvieron que llegar elementos de la Guardia Nacional porque justamente pues las personas rebasaron la capacidad del ejército. También llegó la policía municipal para intentar controlar a todo este flujo de personas, para intentar realizar una buena estrategia que permita a los adultos mayores ingresar a la 25 zona militar para recibir la vacuna contra la COVID-19 de la fórmula Sinovac, la fórmula china de Sinovac. ¿Cómo se va a quedar?